grupo de 753 personas que perdieron sus cultivos ante el desbordamiento del río Chisoy durante la primera semana de octubre reciben raciones de víveres para subsistir por unos dos meses mientras llegue la cosecha del maíz. Familias damnificadas por las inundaciones del río Chisoy en la microrregión 5 de Ixcán Quiché reciben unas raciones de alimentos tras un día de espera. El agua chal, que tras la canal, tu maca, maricuadero, chal, chal, tu cuadra, chacoyectos. Udacuang, maca, cachantumire, chunil y la cual cachequemti. Una ración contiene 6 bolsas de maseca, 30 libras de arroz, 30 libras de frijol, avena y un paquete de jugos de 24 unidades. 130 libras aproximadamente, 850, 900 quetzales cada ración. Yo pienso que es una ración significativa que sí vale la pena esperar. Esperamos que estos alimentos les sirvan mucho, pongamos unos dos meses más, mientras que ellos empiezan a sacar sus cosechas de maíz. Durante la primera semana de octubre, pobladores de 12 comunidades perdieron sus cultivos de maíz por las inundaciones del río Chisoy. El apoyo en agricultura, dígase semillas, abonos, lo que es tema de agricultura. Eso es lo que más nos interesa a nosotros porque es lo que perdimos en su totalidad. Por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón. En este momento queremos presentarle los tejidos maravillosos, los colores de nuestra tierra en Zacatepeques. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Hablemos acerca de la importancia que tiene el telar de cintura para usted. Sí, gracias. Sí, yo sabe de cortar de los telas y dibujando. Y la gente se quiere pedido y yo lo hago pedido también. Y de los telas de los entelares son de liso, pero no le destiña. Y yo soy de Chajul, pero muy lejos de Chajul. Y de los pasajes, muy caro, pero por la gracia de Dios, mi marido tiene trabajo acá y yo voy a tejer acá también. Nunca no le olvido mi cultura, mi abuela, cultura mi mamá, nada. Por eso, hay veces una gente, yo quiero tela, yo quiero, voy a ir en Chajul. ¿Para qué te vas a ir en Chajul? Yo estoy en Chajul, acá en San Cristóbal del Alto. Sí. El amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Bueno, así llegamos al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto su atención, invitándolo a que se quede en Sin Filtro. Esta noche van a hablar sobre la elección del MP. Ese es el hashtag que utilizarán, usted puede participar. De mi parte, por supuesto, ante este fin de semana ya con la Navidad tan cerca, pues nada, los mejores deseos, recordemos al cumpleañero y que la paz y el amor vivan con ustedes y en su corazón.